factores muy importantes para que se den ese tipo de problemas como son las inundaciones o las construcciones en lugares inadecuados es precisamente el crecimiento desmedido de la mancha urbana. Por eso la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda dice comprometerse ahora a no construir en lugares que sean vulnerables ante este tipo de fenómenos. Las pasadas contingencias vividas en Veracruz que provocaron daños en miles de viviendas se espera que ya no se vuelvan a repetir. La CANADEVI, a través de un estudio hidrológico, conocerá dónde es factible edificar zonas habitacionales fuera de riesgo de inundación. En base a reglas del juego que se puedan establecer, precisamente en base a análisis, en base a estudios, en todo lo relativo a un plan bien estratégico y muy bien sustentable. Por los desastres pasados en la entidad, la Comisión Nacional de Vivienda asignó a Veracruz más recursos para impulsar la compra de vivienda económica. Este año se autorizaron 5.800 y pico millones de pesos para todo el país y a todas las entidades federativas. Ahorita a raíz del huracán se otorgó 50 millones de pesos adicionales para poder dar un apoyo. Los apoyos son directamente en el precio de la vivienda con subsidio. Apoyo, por ejemplo, aquellas personas que tienen acceso a viviendas de vivienda tipo económica, se le dará un subsidio, un descuento de 58 mil pesos. Y la vivienda que es un poquito superior a la económica, que se le llama tradicional bajo ingreso, que es por salarios mínimos, tiene un descuento a través de un subsidio del gobierno federal de 28 mil y pico de pesos. Con esto, cada vez más personas que ganen menos de 3 salarios mínimos tendrán más oportunidades de adquirir una vivienda propia. En Veracruz hay una oferta grande de vivienda de interés social. Solo el Infonavit entregará este año más de 20 mil créditos. Alejandro Aburto Pinzón, camarógrafo. Víctor Medina Piña, Noticieros Televisa.